Sergio, es el director de Xbox en México, Elías Campos. Lo invito a que pase acá al escenario, por favor. Elías, muchas gracias. A ver, ahora sí, cuéntanos qué onda. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Están disfrutando el evento? Muy bien. Oigan, pues muy contentos de que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Es nuestro primer evento de la temporada, el primer evento grande. Y obviamente estamos celebrando el lanzamiento oficial de Gears of War 4 en México, ¿no? Saben, esta franquicia, digo, es una de las más queridas aquí en nuestro país. Y en particular en Gears 4 lo que está pasando es 25 años después, ¿no?, de lo que sucedió en Gears 3. Entonces esto es un juego impresionante. Seguro ya tuvieron la oportunidad de jugarlo un rato, pero bueno, nada más para contarles. Aquí tenemos interactivos con la parte de campaña, con Horda 3.0, que bueno, es un modo de juego increíble, está revolucionado. Y la parte de multijugador de este lado. Estamos bien contentos del lanzamiento del juego. Vamos a tener muchas sorpresas con ustedes. Arriba tenemos muchas experiencias que, bueno, sigo escuchando que por ahí siguen ahí dando los balazos de noche. Pero lo que los invito es a que recorran todo el lugar, ¿no? Este evento es para ustedes, es para que pasen un muy buen rato. Entonces recorran todo el lugar y bueno, ahí luego nos pueden. Pero hay más, ¿no? O sea, yo quiero que nos digas un poco más. Apenas empezaron bien también en la temporada de cosas interesantes de saber. Miren, bueno, nada más para recordar, empezamos la temporada hace prácticamente un mes, ¿no? Lanzamos el primer juego exclusivo para Xbox, que fue Record, y cada semana hemos traído un lanzamiento diferente para Xbox, ¿no? Record, después tuvo Killer Instinct Definitive Edition, tuvimos también Forza Horizon 3, ¿no?, que igual es un juegazo, y hoy estamos celebrando Gears of War 4, que es el juego que muchos de los que estamos aquí somos los que más esperaban. Y tenemos otra sorpresa, que no sé si todos ahorita lo platicaban con la Balón. Si todos estuvieron ahí pendientes a Twitter, una persona que, bueno, conoce mucho también en México, o sea, Sibyl Spencer, es la primera vez que va a venir a México y vamos a tener un evento para todos ustedes que es el FanFest, ¿no? Estén atentos a nuestras redes sociales. Este evento va a ser en noviembre y va a ser un evento donde van a poder obviamente jugar todos los juegos que tenemos en la temporada y además de títulos de terceros, ¿no?, que es el fútbol americano, ya se imaginarán cuáles, ¿no? Entonces, los invitamos a que estén muy pendientes de Xbox México en Facebook, en Twitter, nos sigan en nuestras redes, ahí les vamos a dar más noticias de este evento, que va a estar increíble y bueno, esperamos que lo estamos haciendo para ustedes en realidad, ¿no? Entonces, ahí los esperaremos por noviembre, por favor. ¿Alguna sorpresa va a haber? También va a haber muchas sorpresas, la verdad es que estamos ahí cocinando varias ideas, seguramente les platicaremos más a través de nuestras redes sociales, lo verán. Y bueno, nada más recordarles, ahorita, si ustedes compran Gears of War 4 de aquí hasta diciembre, obtendrán Gears of War 1, 2, 3 y Judgment en retrocompatibilidad para Xbox One. Si aprovechen ahorita, la verdad es que es algo muy, muy bueno. Recuerden que otra de las cosas que estamos haciendo es una promoción con las consolas de Xbox. Pues ahorita, la verdad, es el mejor momento para que tengan un Xbox One. Y bueno, qué mejor que ya salió Gears of War 4 para seguir viviendo esta historia increíble. Muchas gracias, Elías. Y ahora acompáñame tantito porque ahora trato de que invitemos también al escenario a Mariana Villanueva. Ella es también conocida como Haku. Así que ya vamos a pasar. Y aparte, repite, ya ha participado en otras ocasiones con Gears of War. Así que, pues, ella se.
volví a empezar, pero le salió esta idea y la verdad es que me gustó más el resultado. Y me tardé como un mes en trabajarlo. O sea, igual y no sé si lo tienen oportunidad de acercarse y verlo detalle. Hace muchas estrellitas. Está bueno, hay mucho detalle, muchas cosas que hicieron ahí. Y esta es la cara que les decía. Entonces, ¿alguna otra? No, 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 no.
regalar esta caja que hiciste. A ver, ¡aviéntala!
Esas son estas, pues por lo que en el video, las ataduras, se las mandaron a la blanca, así se encargaron de modificarlas, quitarlas básicamente de la prueba latina, pues ellos hicieron. Y ahora tenemos, bueno, aquí acá, que me invitaba a que nos acompañe. Creo que el videojuego ha evolucionado a ser una cosa de niños, a convertirse en pequeñas obras de arte en sí mismas, cosa que antes quizás nos colaboraron como tal. Soy director de arte, artista y ilustrador. He trabajado en ilustración y arte desde hace 10 años. Pues fue una experiencia como muy acertada, sobre todo por el estilo de Gears of War. O sea, creo que el tipo de juego tiene mucho que ver con mi tipo de estética. La estética del juego me gusta mucho. Creo que lo que yo hago tiene algo que ver de alguna forma. Entonces mi experiencia fue muy natural. Nos da mucho orgullo, ¿no? Saber que nuestra comunidad de gamers están tan fans, de las más fans de este juego. Y uno como mexicano, pues es un honor participar y de una forma ser parte también de esta comunidad. Una trascendencia increíble y muy de esta época, ¿no, Alberto? Okay.
página es igual, crackencan.com, no pueden encontrar muchas de las cosas que he hecho ahí también. Y pues nada, voten, que estaría bien cabrón que queden árboles mexicanos en el juego para que todo el mundo los pueda ver. Buenísimo. Alguien que no te vaya, por favor, queremos también que venga. Estoy como Mike-Sandoval, no hay mucho pierde. Igual
Pues, de entrada creo que tendría que votar por el número de nosotros, porque somos los únicos dos mexicanos en todo el mundo participando por esto. Y creo que está bien chido que México tenga como su representación en Gears of War. Y la neta es que ganan los 5 mejores, entonces tanto Kraken como yo podemos estar ahí representando al equipo Mexa. Y pues, no sé, está increíble que las marcas estén fijando en los artistas y los ilustradores para poder hacer este tipo de colaboraciones. Y pues nada, la verdad es que estábamos platicando, creo que me llevo de viendo todas las piezas juntas. Las nuestras son como las más largas, ¿no? de todo el pool ahí que hay de intervenciones, entonces creo que está chido. Okay. A ver, que nos diga Kraken, a ver. ¿Por qué? Siempre lo habíamos
parezcan a mi voz, o me voy a Marco Phoenix, o me voy a Kiko, o me voy a Pato Lucas. Realmente me gusta ir a los extremos porque como lo mío es esquizofrenia controlada sin medicamentos, sino a través del doblaje, entonces eso es lo que uno necesita, poder, como diríamos, hacer catarsis a través de los personajes, ¿no? Sin duda que el personaje de Marco Phoenix, pues, es un personaje que probablemente mi niño ahora tiene 4, le va a demorar un rato para poderlo conocer, porque pues sí es un juego que pues ya sabemos bastante violento y todo, pero sin embargo, también retomando lo que decía alguien recién, el guía siempre está ese factor humano, ¿no? Por más que hay mucha acción y todo, pero siempre el factor humano, antes en las otras entregas representadas por la relación de amistad que había, ¿no? Con Tom, por ejemplo, y las escenas de mucho sentimiento, de mucho feeling, ¿no? Como la muerte de María, como la misma muerte de Tom, donde nosotros como actores realmente nos metemos muchísimo y las lágrimas que se escuchan en esas escenas son reales, ¿no? Porque algo que yo también tengo que agradecer mucho a Gears, a la franquicia y a estar durante tanto tiempo prestándole voz a Marcos es casualmente eso. Nosotros los actores de doblaje, a diferencia de cuando le toca hacer cine, teatro, etcétera, no tenemos tiempo de convivir con los personajes, nos estamos enterando qué pasa ahí, no es que lees la obra primero, no es que ensayas, no es que... Entonces es ponerle mucho feeling y quizás un poco tiempo. Entonces, un poco como pasaba con Angie, me imagino que con Carlos, me pasó a mí cuando tuve que hacer el Gears 1, ¿no? Me mostraron simplemente un dibujo de Marcos y me dijeron, es esto, y aviéntatelo todo, ¿no? Y así fue con guión en español de España. Entonces, el primer Gears hubo que medio conocer al personaje sin conocerlo, armar todas estas frases que en realidad venían de jolines y coño y cosas así, traducirlas al latinoamericano, que son las que afortunadamente ustedes hoy reconocen y disfrutan mucho. Entonces la posibilidad de llevar con un personaje 10 años se agradece mucho porque lo llegas a conocer, lo llegas a interpretar más, y bueno, y a medida que lo vas viendo, pues a la siguiente entrega tienes como un backup de decir, bueno, le voy a poner esto, le voy a poner el otro, pero sin realmente hacer el uno, por ejemplo, sin haber visto a Marcos ni nada, es una cosa realmente muy, muy extraña. Pero bueno, qué bueno que 10 años más tarde y 25 todavía en la ficción, estamos con este personaje tan, tan querido como Marcos, ¿no? Carlos, y sabrá tú tal vez de tomar la estafeta, ¿no? Digamos, podrías estar aquí unos 10 años encontrando algo muy parecido a lo que está haciendo. ¿Cómo te pinta eso? Sí, pues, seguramente ya más, honestamente, para mí fue un poco más fácil, porque pues, obviamente siendo el hijo de Marcos, pues las características, muchas de las características, como pasa en la vida real de padre a hijo, pues se heredan actitudes, frases, inclusive llega un momento pues, como es que James pues, reniega del papá, se enoja, pero cuando el papá está en peligro, pues es todo amor y obviamente todo por su papá, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todo se lo enseñó él. Entonces, fue más fácil para mí, obviamente, después de haber jugado los videojuegos y todo, pues saber de dónde venía este James, obviamente de Marcos. La verdad, yo súper divertido. Ya ahí en las sesiones de grabación, pues súper mega divertidas, y de repente dices una frase y dices, ¿te cae que eso va a pasar? Sí. Ok, pero acuérdate que no puedes decir nada en el Facebook. No. Pero te cae que eso va a pasar. Y obviamente, pues porque igual que ustedes, yo también en su momento fui fan, porque así como ven a Sebastián, él ya tiene como sus tantos años. Entonces está más grande, obviamente, pues yo jugaba más chavo. Muchísimo más chavo, pero obviamente pues, va igual que ustedes, y ahora estoy allá arriba divirtiéndome y haciendo tatuajes. Angie, también me gustaría que nos contaras, ya nos pensás un poco, pero en extensión, o sea, los guiones son mucho más largos que cualquier otra cosa que puedas imaginar por ahí, ¿no? Entonces, hacer como todo el trabajo de hacerlo. Estamos acostumbrados. Grabar un videojuego es totalmente diferente. Nosotros, para empezar,
Yo conocí a James como hasta la tercera sesión, porque empezamos doblando solo, grabando frases solamente, pero la cinemática llegaron como a la segunda o tercera sesión. Y bueno, es algo que siempre reclamamos, no solamente en este videojuego. Los actores siempre pedimos, si hay cinemáticas, pues que nos las manden primero para saber cómo es el personaje, ¿no? Pero casi siempre las mandan al final o en medio, ¿no? Y bueno, obviamente ya cuando ves al personaje después de todo lo que hiciste y que lo empiezas a doblar, bueno, pues obviamente dices, ¡wow! Bueno, pero eso pasa porque hay que mantener la secrecía, ¿no? De que no se vaya ahí a filtrar nada. Sí, obviamente. Luego pasa eso de las filtraciones que están entregadas en internet, imágenes que no deben de salir, entonces, a mí, claro. Pasa que sabes cuál protección del mismo. Y lo digo. Porque aquí en México no se da la piratería. Casi no. ¡No! Pero bueno, ahora también, ¿cuál es el día de personajes? ¿Qué prefieren o qué hicieron? Si tomaron como la referencia, si tienes el llegó de la versión del inglés, del otro idioma. O... yo no tuve. Yo solamente lo que el escrito se le mandan al director y el director, bueno, que conoce perfectamente el videojuego y las versiones anteriores, pues ya obviamente te da la explicación y eso te ayuda. Son directamente de los creadores. En el caso de Marcos, yo sí trabajo sobre el audio de la voz original de John DiMaggio. Sin embargo, se la usa bastante como referencia a una constante de la comunicación de la gente, de los fans y cuando los escriben, es que siempre nos mencionan que al tener la oportunidad de jugar en inglés y en español, lo sienten como bastante diferente, ¿no? Porque por supuesto, pues, los latinos somos diferentes, hablamos diferentes, sentimos las cosas de otra manera. Entonces, si bien es una gran referencia al trabajo de John DiMaggio, porque aparte es un excelente actor y todo, pero sin embargo nosotros esa jiribilla que le ponemos es lo que hace que la gente lo disfrute tanto en el español latino y que no sea simplemente una traducción como tal, sino una reinterpretación que le dé un extra. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un gran evento de videojuegos y visitando un museo acerca de la historia de las consolas, ¿no? Desde las primeras hasta las últimas. El guía del museo, que era obviamente un experto, nos comentaba cómo en Latinoamérica la conjunción del lanzamiento de la 360 con Gears y el doblaje para el español latino, pues hizo de esa consola la más emblemática y la más vendida hasta ahorita. Entonces, yo creo que por ahí son detalles, pero los fans los aprecian mucho y se tiene que dar esta conclusión, ¿no? Una buena consola, un excelente juego, un buen doblaje. Recordemos que Gears fue de los primeros juegos doblados al español latino por Microsoft, entonces eso pues también los fans lo merecieron mucho, no llamó tanto el cachupín en la oreja o el inglés titulado, sino realmente algo que los hiciera involucrarse todavía más en el juego, ¿no? Y creo que el doblaje es lo que logra cerrar ese círculo, ¿no? Okay. Y chicos, antes de que que compartieran también acá sus redes sociales para que todos los miran, cerrarte, grábate la voz. No, pero sí, compartan con sus redes sociales. ¿Dónde los pueden seguir? Twitter, Instagram, como quieran. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Carlos Uñando o Carlos Hernández, que es mi nombre verdadero. Tengo dos grupos ahí, obviamente. Visítenme, pídenme lo que quieran, con mucho gusto. Saludos desde Box Bunny, que es uno de los personajes que he hecho durante muchos años. Número 3. ¡Número 3 de los chicos del barrio! ¡Ay! ¡No me dejan ser chico del barrio! Pero cuando crezca, voy a ser número 3. Y cualquiera de los demás personajes que obviamente hablo, y hoy, obviamente, a James Dominic Félix. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Yo estoy en Facebook como Angelina Angelica y ahí también en Wikido Blanca, ahí está todo lo que he hecho en la carrera, entonces se lo quiero checar. Y Facebook. Perfecto. Igualmente, pues yo en Twitter estoy como Seba Yapur, con doble L es mi apellido, y Sebastián Yapur, también en Facebook, una fanpage que tratamos de darle mucho seguimiento para estar siempre en contacto con ustedes.
con ustedes a través de redes sociales, ¿no? Así que espero que les guste mucho el Gears of War 4 y ¡vamos a patear traseros! ¡Mierda! De